Encontró rápido, así que este debe ser bueno. Tocó vikingos, ¿eh? Tocó vikingos random, mirá. Pobre pibe. El nivel de penetración que va a sentir va a ser de una profundidad. Y la dejamos ahí. Así que no vamos a decir más nada. ¿Qué si ves bohemios? ¿Los bohemios que tienen? Ya hemos encontrado a los bohemios. Mr. Beam, a este le cuesta tirar el GG, me parece. Ya me lo crucé un par de veces y es el anti-resignar, es peor que Stark. No, ¿qué hacemos, muertos? Tiene arquería, ok. No, ¿cómo me la mataste, viejo? Estaba calculado para que no muera. Aldeana maldita. Ah, tuve el TC inactivo un rato ahí, ¿eh? Estoy como... Hoy estoy low elo Legends, ¿eh? Hoy estoy a lo low elo. Low elo petes, le podemos llamar nosotros. En vez de low elo Legends. De leyenda no tiene nada los petes, gente. Es así. Así que T90 no quiera vender sus... Bueno, ya está boleado el amigo. Bueno, vamos a tratar de meternos por algún lado, que acá está bastante abierto. Me gusta mucho esta posición. Bueno, se movió el amigo, ¿eh? Así que... ¿Se estará moviendo? Vos terminá de bolearme, porque si no te vas a comer un garronazo. Ah, mira, está moviéndose acá. Tiene guerrilla. No pasa naranja. Ya podemos supear casi. Para un arquero. ¿Qué haces, Cody? ¿Cómo va eso? Gracias por el sub. Bueno, ¿qué tenemos? Listo, ya estamos goleados. Hemos perdido un aldeano. No, no me dejes encerrado, aldeana. Vas a jugar guerrilla también. ¡No! ¡Me dejaste encerrado, traidora! Te dije que no. Y vos, boludo. Pero boludo, ¿qué sos? Vení para acá. Modo low y lopetes. Ah, vino con el lancerito el guacho, eh. Ah, dale, desquitémonos con los ciervos, por pete. ¡Ay, no! Me la pegó, me la pegó, me la pegó. ¡No! ¿Pero qué haces? ¡Estás descontrolado! No tiene el más... Esta guerrilla tiene que trabajar el aldeano, ¿eh? Es como... No muere. No muere el aldeano. Con Mr. Bean hay que jugar con 3000 de ping, más o menos. Es el lag famoso vietnamita, hermoso. Lo bueno es que soy vikingo. Puedo hacer lo que quiero. No, no me va a ganar.
Tiene los 3 oros adelante, además. Vamos con un forward. Este van a dar vueltas y... tengo mucho, mucho oro. Me zarpé. Una lianita, ahí vas a construir tu magia. Ah, la aldeana fue encontrada. Este era, es verdad que tenía versiones medias turbias, en, me parece. Era medio turbulento. Ahí viene en la cara. Mírame. Bueno, ahora cambio. ¡Ah! Mira el tremendo castillo que puso. ¿Y de ahí qué salen? ¿Los a caballo? ¿Qué salen de ahí? Mira vos. Bueno, vamos a humear, che. Hacemos la casa. Vamos a humear entonces. Sí. Ya, vamos a tomar este oro. Al menos hice la mejora de la madera ya. Ah, está reforzando. Está reforzando. No pasa nada, vos morís. Ah, está haciendo eso, malditos. Tengo que hacer monjes, ¿no? No tengo redención, me cabió. ¿Qué hacemos, gente, contra esa mierda? Nunca le juega a este animal. Bueno, pero tengo la colina, así que no estamos tan mal. ¡No, no muere más! ¡Es una locura! ¿Todo dónde fueron? No tengo redención, ¿qué tendré que hacer? ¿Contra cómo countería esta calamidad de...? ¿Serán escorpiones lo que tengo que hacer? Vamos a ser escorpiones, yo qué sé. Está complicado igual la economía del muchacho. Estoy raideando. Vamos a mandarnos por acá. Mirá, la tira bolas de nieve esto. Mirá, son bolas de nieve. Es que hay veces que tira bolas de nieve y otras veces que tira. Rarísimo. Bueno, vamos a tener que pushear con un montón de catapultas. ¿Berserkers hay que hacer para esto? ¿Ustedes dicen? Oh, no, no me veas. Me persigue el cuco.
Ah, nunca hice la mejora, qué pete. Ah, mirá, tiene muchas bolas de nieve. No tiene balística. Tendría que hacer dactilera, me parece. Iría bien. Ah, no, el antipier que tiene es una locura. Vení, vení que te cago a catapultazo. Vamos a juntar el army y liquidar este asunto. Estaría tener... Vamos a hacer otro taller, yo qué sé. Ya que la onda va a ser jugar esto. No lo voy a permitir. Dactilera va a ser necesario, me parece, pero antes... ¡Ah, mirá! Viene con monjes. ¡Ah, mirá! Me quieres hacer un castillo acá, pero estamos todos locos. Se te viene... ¡Por Dios! ¡Qué mala suerte! Mirá como dónde me pone el castillo este cabeza. ¡Ah, encima tiene para... para catapultas! ¡Ay, me la convirtió! El castillo que me puso el desubicado, está completamente loco. Está completamente demente este muchacho. Pete de mierda. Faltándome el respeto ahí con un castillo. Tengo otra, no te preocupes. Ya estoy up. Ya te... ¿Qué dice la universidad? No, mirad el catapultazo que me puso. Vamos a comprar y frenar esto urgente con un castillo. ¿Qué tiene? Mega... ¡No! ¿Pero qué es esto? ¡Mega distancia tiene! ¡Monjes que convierten a rango de Dios! ¿Qué es esta pelotudez, viejo? ¿Qué es esta estupidez de partido? Pasa nada, estamos ganando igual. Estoy yéndome a Imperial y el pibe está jugando con lo que puede. Se viene el contraataque. ¿Tengo balística? No, no tengo. Qué pete de mierda. Ah, salió la catapulta y murió. Vamos a hacer otra catapulta. Ah, pasó Imperial encima. A la mierda. ¿Con qué economía pasó Imperial? Es la que no me clavo, no la entiendo. Qué locura esta, no vi esta estrategia nunca. Se ve que no probé las nuevas civs. Necesito la balística, che. Urgente.
¿Qué hay que hacer acá? Todavía no sé qué unidad hacer. No, ustedes disparen a los aldeanos. Ah, son retanques. Ya perdí este partido, no me esperaba esta guasada, esta mierda. Encima con monjes, con balís, con redención, se vino con todo. Muchachos dicen de Berserker que no vamos a hacerles caso, por más que me van a hacer perder el partido. Qué raro esta estrategia, viejo. ¿Qué me convirtió? Ah, no tengo para Berserker. Estamos perdiendo la base. Berserker me dice, me queda un solo castillo, me están troleando. Vamos, rompelo, no. Bueno, perdí. No sé ni qué era esto, la verdad la primera vez que lo veo. Se nota que no estuve jugando. A ver cómo les va a los Berserker, vamos a darle una chance. Son Berserkers en pelotas. Ah, tienen hasta cañones estos guachos. Ah, me convirtió un Trev. Esto es algo que nunca vi. Una locura. Qué locura este partido. ¿Qué es esta unidad, viejo? ¿Qué es esta unidad? A ver. Bohemios. Opposite Wagon. Strong versus Archers, Weak versus Siege Units. Sí, el tema es que no tengo monjes con redención con vikingos. ¿Cómo contería esto con vikingos si no tengo monjes con redención? Catapultas, pero me cago con sus monjes con redención. ¿Cómo le va con melee? Tiene cero melee. Se mueven bastante rápido. Ahora vamos a ver en la página web cuán rápidos son. Age 2, Tech 3. Bohemios. Velocidad de 0.85. Son bastante lentos. Con camellos te los debería morfar, ¿no? ¿Qué hace Silbuse? A la corona le da más movimiento. Ah, 15 faster, entonces casi 1 velocidad. ¿Con qué lo matás? Deberías poder matarlo con camello, me imagino, ¿no? ¿Contra qué son realmente débiles estas cosas? No dice. Tiene mucho ataque. Es asedio, ok. Sí, necesitas redención para convertir, porque es asedio, ¿no? Pasa que si yo tenía un par de catapultas y si me hace monjes con redención me caga. No tiene sentido que esta ship tenga monjes con redención. ¿El ariete sirve? Pero bueno, necesitas... Attack 2 tiene, no hace un carajo. En H2T3.net es la página. ¿Tienen bonus el ariete? Catapultas, obviamente les pegaban fuerte, pero contra monje con redención. Ah, la verdad, ¿no tienen bonus contra esto? Claro, te convierte en los monjes. No sé, es como difícil de counterear si no tenés monjes con redención, me parece. Bueno, interesante, ¿eh?